Good morning, good afternoon, sorry, good night, guys. Hi, how are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo han estado esta noche? Hello, good afternoon, very good. Muchas gracias, Mr. Pacheco. Los demás, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran las tormentas? Hello, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hello, teacher. Hola. Hello. Daremos 3 minutos. Comenzaremos la clase a las 8:03 porque está lloviendo alrededor del país. Como saben, el país se encuentra en alerta por ciertos sectores que se han visto bastante afectados debido al clima. Por lo tanto, comenzaremos la clase a esa hora. Solo permítame un momento. Buenas noches, Francisco, Marta, Natanael. Buenas noches, teacher, ¿qué tal? Excelente, ya listo. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Ya en breve comenzaremos con las clases. Estoy 12 de julio. Necesitas anotar el 12 de julio en tu calendario y aquí te cuento por qué. Este martes 12 de julio vamos a ver las primeras. Y tengo pista. Muy bien, ya casi comenzamos. Comenzaremos exactamente a las 8:03 la clase debido a que las condiciones climáticas no son aptas en todo el país. Sabemos que han habido sectores que han sido muy afectados debido a las tormentas y que han habido bajones de energía y también e internet. Por lo tanto, he decidido pues que en esta clase será un poco suave. Es la primera clase en la que estoy con ustedes. De antemano me gustaría compartir ciertas cosas con ustedes y a la misma vez que ustedes se presenten. Pero antes que todo, vamos a ver o vamos a hablar de un tema muy importante, la plataforma. Una de las metodologías que yo ocupo es que mantengamos la plataforma abierta al menos en la clase, si podemos. Si usted está ocupando un celular para estar en la clase y se le hace muy difícil estar entre la plataforma y Zoom, no hay problema. ¿Por qué hago esto? Porque los días jueves, cada jueves se nos va a estar pidiendo que abarquemos cierta cantidad de lecciones. Por lo tanto, para un mayor apoyo entre nosotros y a la misma vez una mejor comprensión del material, lo haremos de esa forma.
dudas o consultas, déjenmela saber. Yo estoy mucho más que disponible para poderles ayudar durante el día. Me despierto a las 5 de la mañana, me duermo a las 10 de la noche. Veamos qué más. Bueno, mi nombre es Luis Iglesias. Pueden decirme Luis, teacher o Mr. Iglesias, como gusten, no hay problema. Una de mis metas estando aquí es que todos ustedes puedan incrementar mucho más todos sus English skills. ¿Cuáles son las English skills? Listening, comprehension, fluency, grammar, etc. Sé que lo pueden hacer. Todos ustedes, si están aquí, más las circunstancias que estamos pasando, es porque lo pueden hacer. Esa es una de mis expectativas. Por lo tanto, les comentaré que en ocasiones hablaré solo en inglés y espero que ustedes también lo hagan. Ahora bien, si alguien no sabe cómo decir las cosas en inglés y ya lo intentó o realmente no sabe cómo hacerlo, dígalo en español. Acuérdense que también estamos para aprender. Muy bien. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Algún voluntario que gustaría comenzar con las presentaciones de esta noche? Muy bien, lo haremos dedocráticamente. Señor Francisco, ¿gustaría comenzar? ¿Puedes compartir con nosotros what's your name? How old are you? And what, tell me about your work. Si trabajas o estudias. My name is Francisco Calderón. Actually, I am working. Tengo altas expectativas con lo que, con el inicio de este curso, esperando aprender al máximo. Y pues a tener toda la disposición posible para sacar el máximo beneficio y compartir de igual manera con todos los que estamos involucrados dentro del curso. Excelente, Francisco. Muchas gracias. Thank you so much for all the information that you share with us. Right now, you have the powers for the next participants. Come on, choose someone. Who will be the next one? Puede escoger el siguiente persona, señor Francisco. Usted tiene el poder ahora de escoger la siguiente participante. Elisa Grande. Miss Grande, can you help us? Señorita Grande, ¿puede ayudarnos? Al parecer, señorita Grande, no está disponible. Francisco, ¿puedes elegir a alguien más? Antonio Pacheco. Antonio, okay. Can you help us? Okay. Cool. Hello, people. Good night. My name is Antonio Pacheco. I actually work in the Cuerpo Bombero del Salvador. Y bueno, estoy aquí para poder aprender. La verdad que recibí el básico hace un buen rato. Entonces espero ponerme al nivel de ustedes y pues poder aprender. Gracias. No se preocupe, señor Pacheco. ¿En dónde dices que trabajas? Cuerpo Bombero del Salvador. ¡Ey, genial! You are a fireman. O a firefighter. Yes. Firefighter. No solo fuego, muchas emergencias. Pero bomberos no se dice bomber, se dice firefighter. Así sin, es sí. Como la traducción es completamente no acorde porque ustedes, como dices tú, no solo pelean con el fuego, hacen otro tipo de rescates. Creo, permítame, te comparto cómo se escribe.
se escribe de la siguiente forma. Así se escribe, es una sola palabra, está en el chat. Eso es un bombero. A pesar de que ustedes hacen otro tipo de actividades, ese es el nombre que tienen en inglés. Fighter, fighter. Perfecto. No se preocupe, señor Pacheco. Si usted ya hace muchos meses atrás estuvo en básico, vamos a tener un pequeño review. Estamos aquí todos para aprender. Muy bien. Tiene el poder to choose the next participant. Go ahead. Marta Jacqueline Hernández. Can you help us, Ms. Hernández? Okay, good night, everyone. My name is Marta Jacqueline Hernández Peña. I am 21 years old. And about my work, I have my own business. And I hope to keep learning more about English in this module. Thank you. Cool, that's nice, Ms. Hernández. It was amazing. And tell us a little bit about your business. It's about what? No sé cómo decirlo en inglés, pero es como una tienda de productos de primera necesidad. No sé cómo se dice. Ah. Mm-hmm. It's a good question. It could be a mini market. I think, yeah. Puede ser así. A mini market. No te preocupes, ya tengo tarea. Investigaré cómo se dice tienda, una tienda de la localidad en inglés. Ok. Cool. Ahora bien, escoge la siguiente participante, por favor. Ok. Give me a minute. ¿A quién? Katia Ivania. Katia, can you help us? For my teacher, my name is Katerina, and I'm working my whole business, and you will learn a lot with us. Tú vas a aprender mucho con nosotros, Katia, no temas, pues es un placer estar con ustedes. Ya verán, en estas 4 semanas que se aproximan vamos a incrementar mucho, pero mucho nuestras English skills. And tell us a little bit more, Katia. Can you tell us a little bit more about your business? Hola, buenas noches. Hola, Flor. Hola. Sí, pueden silenciar a los micrófonos de los participantes para que no se escuche tanta interferencia, por favor. Claro. También quería comentarle, Luis, que no sé si puede cambiar su fondo, que se ve bastante transparente. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Bueno. Bueno, excelente. En ese caso, la siguiente persona, por motivos de interferencia en el sonido, le escogeré yo. ¿Le parece bien a la señorita Norma? ¿Nos podría ayudar, por favor, señorita Norma? Good evening, teacher. Good evening. My name is Norma. Y ahorita yo me dedico a ama de casa. No hay problema, señorita Norma, es excelente. Do you know how do you say ama de casa in English? ¿Sabe cómo se dice ama de casa en inglés? No. Ya le digo. Permítame. Se dice de la siguiente forma. Housewife. I am a housewife. Soy un ama de casa. Suena un poco rudo, pero se dice así. No se preocupe. Housewife. Exacto. Gracias.
Ya sabes, thank señorita you. Norma, nosotros aquí vamos a estar pues progresando. Ahora bien, tiene el poder de escoger el siguiente participante. Go ahead. Permita. No veo. Cecilia Vázquez. ¿Nos puedes ayudar, señorita Vázquez? Cecilia, can you help us? Creo que no se va a poder con Cecilia, Norma. Go ahead y escoja a alguien más. Teacher Cecilia Velázquez o Vázquez. Perdón, lo siento. Usted es Cecilia Velázquez, lo siento, perdone, no quise confundirla. Hello guys, my name is Cecilia Velázquez. I'm 32 years old. I work in a little store and be my mother. Mm-hmm. And that store, what kind of stuff do you sell? ¿Qué tipo de cosas vendes ahí, Cecilia? Productos básicos, alimenticios, granos básicos. Ah, es como la tienda de la señorita Hernández. Sí. Excelente. Un poco de todo. Perfecto. Ok. ¿Y sus expectativas para este módulo, señorita Cecilia? Pues mis expectativas es aprender más porque me cuesta. ¿Qué es lo que más le cuesta? Cómo formar las oraciones o formular una conversación. Muy bien. Haciendo un advertisement o un anuncio parroquial. Muchas gracias, Cecilia. Okay. Primero que nada, antes de comenzar con conversaciones, chicos, vamos a aprender a hacer sentences. Es como cuando fuimos bebés o fuimos niños. Nosotros no nos recordamos, pero hay fotos y hay historias de nosotros. ¿Cómo comenzamos nosotros a gatear? ¿Cómo comenzamos nosotros a caminar y luego correr? De la misma forma es el idioma inglés. Nosotros primero vamos a identificar qué tipo de sentences existen, tiempos y oraciones. Cuando ya sepamos eso, comenzaremos a formar nosotros las estructuras. Pero no se aflijan, es algo muy, muy fácil. Lo lograremos al finalizar el curso. Ahora bien, señorita Cecilia, díganos, ¿quién será la siguiente persona que va a participar? Ok. Nathanael Hernández. Yes, good night. I am Nathanael. I am a university student right now. Thank you so much. What are your expectations for this course? ¿Cuáles son tus expectativas para este curso? Mejorar mi pronunciación y aprender a armar correctamente las oraciones. Todavía me cuesta un poco saber distinguir entre el tiempo. No lo negaremos, es algo difícil, Nathanael. Pero no te preocupes, lo lograremos. Como le explicaba a tus compañeros, vamos a aprender primero cómo hacer la estructura y después cómo pronunciarla. Ahora bien, escoge la siguiente participante. Uy, ¿cómo sé quiénes faltan ahí? Muy bien, ya pasó Francisco, Marta, Antonio, Norma y Cecilia. Ya pedimos ayuda. Ay, Katia, perdón. Ya pasó también Katia. Falta Elsa. Noemí López no ha pasado. No ha pasado. Noemí López, entonces. Señorita Noemí, ¿nos podría ayudar?
Good night, teacher and classmate. My name is Noemi Lopez. I am 23 years old. And my expectative with this course, I get a good pronunciation with the English and get a new job. And that's it. Cool. And right now, are you a student or do you work? I just study English. Cool. Go ahead, Noemi. Choose the next person. Karen Jamilex. Karen? ¿Tienes mute? Hello. Hello, Karen. Good night. Good night. Go ahead. Tell us a little bit about you, your name, your expectation about this course, and if you work or study. Hello, my name is Karen Martinez. I am from San Salvador. I live in Planes de Rendero. My birthday is on January 9th. I am 35 years old, and I work in a restaurant. Which restaurant? ¿Cuál restaurante? Es en Icatú, Plan de Rendero. Icatú, nice. I used to live in San Marcos, close to Plan de Renderos, and I have some friends living there. Okay. It's yes. A beautiful place. I remember that a long time ago, I went to Planes de Roteros every Sunday to Balboa's Park. Yes. It's a beautiful place. Okay. Balboa. Yeah, Balboa's Park. Right now, Karen, tell me, who will be the next participant? ¿Quién va a ser el siguiente participante? Francisco Antonio. ¿Ya pasó? Ya pasó Francisco. Quiero ver. Teacher, yo sugeriría que con la opción de levantar la mano, la levanten quienes falten. Y según vayan pasando, lo vayan bajando. Uh-huh. ¿Quiénes faltan? Yo sé que falta ahorita Eduardo, Hilda, Mirna y también Elsa. Entonces, Eduardo. Eduardo, can you help us? Good night, teacher. Guys, my name is Eduardo Escobar. I am 19 years old. I'm studying college or university? University. Okay. I don't work right now. And mis expectativas para el curso pues son mejorar mi pronunciación en el inglés. También aprender gramática a la hora de formar oraciones, ya sea en una conversación. Considero que son las expectativas que tengo de momento, ya que son qué es lo que más se me dificulta. Perfecto. Excelente. No te preocupes. Vamos a trabajar mucho con esas áreas todos. Pero sí voy a necesitar que participemos. El hecho que nosotros participemos y estemos en clase hará de que el progreso sea más notable. Ahora bien, Eduardo, escoge a la siguiente persona. Falta Elsa, Hilda, Mirna y, bueno, solo ellos tres. Elsa. Elsa, ¿puedes ayudarnos? Hi, good night. My name is Elsa Karina Barrientos. I am 24 years old. I am a student of the University of El Salvador. Y mis expectativas son poder aprender, como muchos compañeros ya lo han dicho, ¿verdad? La pronunciación y a saber escribir también. Excelente, Karina. Verás que en este curso aprenderás mucho sobre la gramática y la pronunciación. Y pues, go ahead. Solo una diferencia entre college y university. El college es como un grado mucho más arriba que la universidad. Es como cuando sacamos los máster. De esa forma. Así es que, go ahead. Y
más adelante vamos a hablar sobre dónde trabajamos o dónde estudiamos. Porque hoy, dentro de unos cuantos minutos, después de que Mirna y Hilda se terminen de presentar, vamos a hablar sobre transportes y qué tipo de transporte existen y la diferencia entre que tienen cada uno al momento de expresar cuando los ocupamos. Muy bien. Ahora, Elsa, dinos, ¿quién va a seguir? ¿Mirna o Hilda? Hilda Rodríguez. Hilda, ¿te encuentras entre nosotros? Hi. Hi. Go ahead. Hello, my name is Hilda Karina Rodríguez. I am in volunteer in CDI. I am studying. BDI. ¿Qué es BDI? What do you mean? Soy voluntaria de un CDI. CDI. Hago voluntariado. Ah, lo siento. Nice. That's nice. You're a volunteer. Yes. Nice. And what are your expectations for this course? ¿Cuáles son tus expectativas? Mis expectativas para el curso son aprender. No se preocupe. Aprender más sobre el vocabulario, la escritura. Perfecto. No se preocupe, Hilda. Veo que gracias. Le quieren secuestrar. Go ahead. Sí. Ahora bien, Mirna, ¿te encuentras entre nosotros? Sí, me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, voy a encender. Good night. Good night. My name is Reyes. I am a student university. Y mis expectativas del curso son aprender a hablarlo, tener más confianza en hablarlo bien y formar las oraciones, igual la gramática. Y poder superar, o sea, el miedo más que todo para hablar. Excelente. No, muchas gracias, Mirna. Apreciamos de que hayas compartido esto con nosotros y que hayas encendido también la cámara. Muy bien. Todos vamos a cometer errores, incluso yo. Puede que los esté cometiendo voluntariamente o accidentalmente. Ahora bien, ¿por qué hago esto? Para ver si ustedes están prestando atención y para ver qué tanto conocimiento manejan al respecto. Si yo veo que ninguno de ustedes ha dicho nada al respecto, me voy a retractar de eso, del error antes dicho. Muchas gracias, Natalia, por tu sugerencia. Ya sé que casi 10 minutos después, pero gracias. Ahora bien, al momento de decir soy un estudiante de la Nacional, la mejor forma de decirlo, guys, es I am a student. I study at the university. Por lógica, si tú dices, I study at the university, that becomes a student. ¿Cómo vamos a decir la Universidad de El Salvador? It's El Salvador University. Posesivos. Y se lo voy a escribir así. Perdón, aquí está, El Salvador's University. Solo son tres palabras, guys, tres palabras. Y ya dijiste, es la Universidad de El Salvador. I have studied at the... ¿Sí? Go ahead. Entonces solo se diría, I'm studying El Salvador's University. I study at University El Salvador o El Salvador University. Si tú lo dices así, ya dicen, es un estudiante. Ahora bien,
Les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen carro? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes, bájenlo por favor, ¿quiénes de ustedes tienen motocicletas? Excelente. Todo un empresario, vemos que Marta tiene las dos cosas. Ahora bien, ¿quién ocupa transporte público? Levanten la mano. Ahora bien, en transporte público entra Ubers, Taxi, Subway, Trains, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a compartir ahorita mi pantalla para comenzar con la plataforma. Si ustedes ya la tienen abierta, por favor, pues vamos a continuar con esto. By the end of this class, you will learn vocabulary for taking about transportation. Additionally, you will practice a conversation with which illustrates these topics. Ahora permítanme, voy a compartir sonido. Perfecto. Muy bien. Voy a reproducir este video. Si tienen dudas sobre qué se está diciendo en el video, lean aquí. Ahora bien, no se acostumbren a leer en español. Acostúmbrense a escucharlo y a tratar de comprenderlo. Entre más hagamos ese ejercicio, más van a desarrollar su oído al lenguaje inglés. Muy bien. Comencemos con el video. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Antes de continuar con el video, necesito hacer lo siguiente. Necesito que repasemos esto. Ahora bien, como ya sabemos qué tipo de métodos ocupamos nosotros para podernos transportar, voy a necesitar a un voluntario y creo saber a quién. Marta, voy a necesitar que me ayudes. ¿Puedes ayudarme, por favor? Can you help me, please? Okay. Okay. Right now, can you tell me that you go to work? Que tú vas al trabajo en el carro. Necesito que vos me digas, hagas una sentence que, donde me digas que vas a trabajar en tu carro y otra donde me digas
que vas al supermercado en motocicleta? The first one, I drive my car to go to my work. Is this correct? Podría and decir, I drive to work. La segunda era el supermercado. Pero en moto. I ride my motorcycle to go to the supermarket or the market. Perfect. Ok, excelente. Ahora bien, Francisco, can you help me, please? Yes, teacher. Ok, dime, ¿por qué hay una gran diferencia entre drive a car and ride a motorcycle? ¿Por qué esa gran diferencia? ¿Por qué no puedo decir, I drive my motorcycle? Porque drive es como, como manejar, como estar dentro del objeto, en este caso, que es el carro, que uno lo controla. Bueno, ambos se controlan, pero este es estar dentro. En cambio, la motocicleta es como montarla, sería, no sé. Entonces, por eso es la diferencia, que uno es ride a motorcycle, que es similar a ride a bike. O ride a horse. Ajá, correcto. Excelente. Tú muy bien, ven, son muy buenos con el idioma inglés, señores. Ahora bien, Elsa, ¿podrías ayudarme en algo? Sí. ¿Por qué no puedo decir, en este caso, I drive the bus to go to my work? ¿Por qué no puedo decir eso? ¿Por qué tengo que decir I take the bus? Porque no, porque voy a subirme al autobús, no voy a manejarlo. Excelente. Porque es otra persona la que va haciendo la acción de manejarlo. Podemos notarlo, o cómo podemos saberlo, podemos decir, I take a Uber, I take a in-drive, a taxi, or a cab, I take the bus, take the subway, take the train, take the airplane. Ahora bien, voy a necesitar otro voluntario. Antonio, can you help me, please? Hi. Muy bien, Antonio. Dime, ¿por qué o cuál es la diferencia entre train and subway? Subway sería como un subterráneo que va bajo la carretera. Y el train... The train is sobre la carretera, sobre líneas. Exacto. Uno es under y otro es on. Excelente. Ven, todos ustedes son muy, pero muy buenos. Ahora bien, ya que todos ustedes tienen diferentes actividades, voy a pensar ahorita en una actividad que todos ustedes o todos nosotros hacemos. Todos, me imagino que todos vamos al mercado. ¿O me equivoco? No, yes. Yes. No. Yes. Que me diga alguien ahorita que no vaya al mercado. Porque si no, no me va a servir este ejercicio. ¿Hay alguien que no vaya al mercado? Muy bien, su silencio premia. Ahora quiero que me digan cómo van al mercado y qué día. Y voy a escogerlos, voy a darles para que formulen esa oración exactamente 2 minutos. Está fácil. Creo que es mucho tiempo incluso el que les he dado, porque son bien inteligentes ustedes. Debe ser escrito. No, tú piénsalo y luego lo vamos a ir diciendo. Ok. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque después de este tema vamos a hablar del simple present.
¿Y para qué ocupamos el simple present? Lo ocupamos para escribir daily routines o daily activities o routines. Y como ir al mercado es parte de nuestra rutina quincenal, semanal o mensual, necesito que lo escriban. Que me digan qué día van al mercado y cómo lo hacen. Teacher, yo tengo uno que podría funcionar. Dígame. Sería, I go by car to the market every, or always, no sé cuál es, Saturday. Voy en el carro al mercado todos los sábados. I drive to my car every martes, me dijiste, ¿verdad? O sábado, bro. Saturday. I go to the market every Saturday on my car. Or in my car. Permítame. Permítame. Perdón. I drive my car every Saturday to go to the market. Podría decirlo así también. Hay infinidad de maneras que podrías decir, hey, yo voy los sábados al mercado. I go to the market every Saturday. O I go to the market every 15 days. Podría decirlo así también. O I take the bus to go to the market on Saturday. Muy bien. ¿Terminó el tiempo? Go ahead. Comenzamos con la señorita Noemí. Okay. I always take the bus to supermarket on Saturday. To go to the supermarket on Saturday. Y para esto vamos a ocupar una herramienta. Permítame ya para ver esto. ¿Me repite su sentence, por favor? I always take the bus to go to the supermarket on Saturday. Excelente. ¿Sí se fijan? I always, esto se llama adverb of frequency. ¿Con qué frecuencia lo haces? Always, siempre. Ella me dice, siempre tomo el bus. I always take the bus to go to the supermarket. Every Saturday o on Saturday. ¿Podrías ponerlo así? Ejemplo. Mi único día de descanso es el día sábado. El único día que yo podría ir al market sería on Saturday. Ahora bien, Francisco, go ahead. I drive my car to go to the supermarket. Usually I go on Sunday. Excelente, Francisco. Perfecto. I usually to go. Permítame. On Sunday. Yes. Perfecto. ¿Por qué tenemos que agregar un sujeto aquí? Porque aquí ya terminaste tu idea. I drive my car to go to the supermarket. I usually to go to on Sunday. ¿Por qué decís I usually? ¿Por qué no siempre vas los días domingos? ¿Tú varías? Sí.
Correcto. En ese caso, estás ocupando la frecuencia I usually go to on Sunday. Sí. Perfecto. Muy bien. Siguiente sería Katia. I go to the supermarket on Monday and I take the bus. On Monday. Ah, sorry. On Monday. and I take the bus. Permítame. Excelente. ¿Vemos algún error aquí? No. ¿Por qué? Porque no hay aquí un punto, podríamos decir. Porque es parte de la misma idea. Ocupó una linking word. Enlaza la oración. Esta preposición and o una linking word, como lo quieran decir, que son because, and, an addition of that, and others, nos ayudan a eso. Ahora bien, siguiente va a ser Elsa. Can you help me, please? I go to the market on Friday in my car. In my car. Excelente. Perfecto. Excelente. No se podría decir I drive my car. ¿Por qué? Porque ya le estás diciendo, hey, yo voy al market o voy al mercado on Friday en mi carro. Y obviamente no puedes decir I ride my car o I take my car. ¿Por qué? Porque se ve que es tu carro y estás diciendo que tú vas. Excelente. Siguiente, Norma, can you help me, please? I go to the market walking on Saturday every week. I go to the market walking every week. Saturday. On Saturday. Uh-huh. Every week. Perfecto. Ahora bien, señorita Carmen, aprecio mucho la oración, pero aquí podemos notar unos cuantos errores. Vamos a hacer la oración con otra estructura. ¿O cuáles serían los errores que podemos ver? No se preocupe, Norma, todos los cometemos, incluso yo. Podríamos ver el primero. Go to. Cuando tú hablas de walking, ya estás yendo. O sea, walking es una acción en movimiento. Podría decirlo así. I walk to the market . Eso es lo primero. Ahora bien, ahora no podemos decir Saturday en every week porque está siendo como redundante. Estás diciendo lo mismo. ¿Cómo podemos simplificarlo, Carmen? De la siguiente forma. Perdón, tengo hambre, me comí la té. Every Saturday.
¿Por qué? Norma, ¿cuántos Saturday tenemos en la semana? Solo uno, ¿verdad? Ok. Excelente. Por eso es solo every. Es como decir, bueno, no lo podemos ocupar con las horas porque las horas hay 2:1 o 2:2 o 2:3, que son las AM y las PM. Pero ¿cómo lo podríamos decir? Ejemplo, el nombre de un mes. La renta, vaya. Todos sabemos que la renta la tenemos que pagar entre abril a junio. Podemos decir, I pay my rent every month. ¿Por qué? Ocupamos el nombre, porque solo hay uno. Pero excelente, Norman. ¿Por qué podemos estar seguros que estamos haciéndolo bien? Porque si te fijas, la estructura es subject, verbo en base form, porque es una simple present, en complement. Ahora bien, ¿podemos desglosarla más? Sí. Perdón. Complement de to hasta the market o hasta Saturday es un complement. Pero dentro del complement vas a encontrar un place y un adverb of frequency, que es every day, every Saturday. Excelente. Muy bien. Ya nos quedan 10 minutos, señores. Y antes de irnos, vamos a ver un video. Bueno, vamos a terminar de ver el video, porque si se recuerda, íbamos a ver sobre esta conversación. ¿Por qué es necesario ver esta conversación? Porque también la vamos a repasar. Mañana vamos a hacer parejas y vamos a repasar esa conversación. Por lo tanto, si pueden y les queda tiempo, por favor, practíquenla. Lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Vaya, guys. Vamos a ver el chat. Muy bien, Elisa. Este día no... Muy bien, este día no vamos a pasar asistencia, señores, porque si se fijan, estamos ante una... pues tormenta bastante fuerte alrededor del país. Muchos de ustedes no se van a poder conectar por esas circunstancias. Hay bajones de energía y también hay de internet. Lo que sí les voy a pedir que por favor estén ocupando la plataforma mientras estén en clase para avanzar. El día jueves tenemos entrega. Ahora bien, bueno, en este caso vamos a hacer una excepción por esta semana y será día viernes. Déjame ver algo más. Antes de repasar esta, vamos a ver otro video. Pero vamos a hacer una revisión. Y vamos a revisar la oración de Elisa. Elisa, ¿puedes decirnos tu oración? ¿Puedes decirla, por favor? ¿Puedes pronunciarla? Ok, intentaré. No se preocupe. I go to the market. On the bus on Monday. Thank you.
Chicos, es algo supermarket. On bus. Mm-hmm. On Monday. Mondays. Okay. Gracias. Ahora revisémoslo. No podrías decir on porque el bus va adentro, pero también no puedes decir in bus. En estos casos, como una regla gramatical, ocupamos al take. ¿Cómo podríamos estructurarlo mejor? I take the bus. To go to the market on Mondays. On Monday. O every Monday. Esta sería una mejor forma. Porque en la otra teníamos el error del take. Pero debe entenderse. En cambio, sí es mucho más fácil. I take the bus to go to the market every Monday. Recuerden algo, guys. Una forma, cuando queremos hablar de varias cosas en la misma oración, tenemos que saber qué es lo que hacemos primero. O sea, lo primero que hacemos es tomar un bus. ¿Para qué? Porque quiero ir al mercado. Ahora bien, quiero dar extra información. ¿Cuándo voy? Ah, todos los lunes. Así. Perfecto, Elisa. Agradezco tu participación. Y pues así vamos a ir aprendiendo todos. ¿Alguna duda o pregunta al respecto, señores? Muy bien. Ya. ¿Sí? Queda poco tiempo, guys. Creo que no vamos a alcanzar a ver el otro video. Pero como les había comentado, esta clase iba a ser un poco suave debido a las circunstancias y porque es la primera. ¿De qué trataba el siguiente video? Bueno, guys, ya vamos a hablar sobre el Simple Present. ¿Para qué ocupamos el Simple Present? Vamos a ver. Elsa, ¿puedes ayudarnos? ¿Para qué ocupamos el Simple Present? Se me olvidó. No te preocupes. Muy bien, Karen. ¿Para qué ocupamos el Simple Present? Hola. Ajá, Karen. ¿Para qué ocupamos el Simple Present? Para cuando estamos hablando de algo que hacemos. A little bit. Muy bien, Francisco. O sea, algo usualmente que hacemos. Eso. Porque si nosotros decimos, estamos hablando de algo que hacemos, eso ya es simple present. Present perfect. Es algo que usualmente hacemos. Exacto. Es como una daily routine. Francisco, ¿quieres agregar algo? No, eso. Son como para expresar actividades de rutina. Uh-huh. Ahora bien. Vamos a ver, quedan 2 minutos, señores. Eso es lo que vamos a ver mañana. Por favor, be on time, como lo hicieron la mayoría el día de ahora. Y vamos a ver este video. Es referente a esto, este tema de esto. Yo tengo, me gusta, es más que todo hacerlo. No es que tengo que, sino que me encanta hacer esto. Pero a mí me encanta enviar imágenes referente al tema que ya vimos una clase anterior y imágenes referente al tema que vamos a ver ese mismo día vía WhatsApp. Así que el día de mañana estaré enviando dichas imágenes entre las horas de 8 a 9 de la mañana, máximo 10 de la mañana. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan familiarizando con el tema. Enviaré más que todo donde especifique uno, los diferentes métodos de transporte que existen. 2,
donde nosotros podamos saber la estructura del simple present. Por lo tanto, tienen, digámoslo así, tarea no obligatoria. Uno, practicar el video anterior. Dos, pensar en su daily routine. Pueden basarse para poder expresarse su daily routine con las imágenes de simple present que les enviaré mañana. ¿Se les aprecia? ¿Dudas o consultas? Hola Katia, ahorita permítame, le enviaré el link por Zoom. Muy bien, ahí tienen el link. Muy bien, son libres. Señores, pasen feliz noche. Good night. It was more than a pleasure to meet with you. I know that you will learn so fast. I can see that you have a lot of good English skill. You are doing great, guys. Good night. Good night. Good night. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Cualquier duda o consulta, tienen algún inconveniente, al grupo de WhatsApp, por favor. Okay, thank Adiós. You. Hey, thanks. No, thank you. Gracias. Hasta mañana.